Bueno, amigos, bienvenidos a Noticiero Venevisión. De inmediato vamos a comentarles lo que está ocurriendo en este momento, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó este viernes a la ciudad de Cartagena, en Colombia, para tratar con su homólogo Juan Manuel Santos asuntos bilaterales como el contrabando, las remesas y la paz. El presidente de Colombia está hablando, vamos a escucharlo. Las amenazas de la seguridad nacional, la criminalidad en la frontera, los grupos armados ilegales, narcotráfico. Y ahí la clave es buscar la forma de hacer una coordinación que sea eficaz, operativa. Y ese es uno de los desafíos que tenemos en el día de hoy. Y, por supuesto, tratar de buscar la forma de mejorar el comercio, que en la medida en que ese comercio se mejore, encontrar los mecanismos para que pueda incrementarse, pues los dos países van a salir beneficiados. Hay algunas dificultades que hoy vamos a discutir, unos retos que tenemos, que hemos discutido ya y que vamos a ver si le podemos encontrar alguna solución, es el tema de las remesas. Hay también un tema que nos concierne muchísimo y que nos importa mucho a los dos países, que es la integración en materia energética. Ahí hemos venido también teniendo conversaciones y acciones concretas. Y creo que ese es un tema donde podemos también avanzar más. Hay también avances en proyectos de infraestructura. Está ya en construcción el puente de Tienditas. Ministra, y tengo entendido que el año entrante lo podemos inaugurar. Por fin. Finalmente, sí. Y finalmente digo, porque acabamos de tener una conversación con el presidente Chávez viniendo para... presidente Maduro, viniendo para esta reunión sobre la necesidad de tener unos procedimientos más rápidos, más eficaces para tomar las decisiones y ponerlas en marcha. Y le comentaba yo al presidente Maduro que me estoy leyendo un libro que se llama La Cuarta Revolución, un libro escrito por dos autores muy versados en materias de historia y de economía y de desarrollo, pero la conclusión de ese libro en dos frases es que las regiones, los países que avanzan y que han avanzado a través de la historia, tienen un factor que los diferencia de los que no han avanzado tanto, los que se han quedado atrás: la rapidez con la que toman las decisiones y la rapidez con la que ejecutan esas decisiones. Y las comparaciones son bastante contundentes cuando países que se demoran 3 años en tomar una decisión y otros que esa misma decisión la toman en un mes. Y creo que es una lección para todos los latinoamericanos, porque ahí dicen, mire, América Latina se puede caracterizar entre los países que se demora mucho en tomar decisiones y después mucho en ejecutar las decisiones. Por eso de pronto me anticipo a algunas de las conclusiones que podemos tomar en esta reunión binacional, y es ponernos unas metas claras en cuanto a la toma de decisiones, porque en muchas de las comisiones la decisión que se toman es volver a hacer otra reunión. Sí. Y después esas reuniones se cancelan, entonces la decisión propiamente dicha nunca se toma. Entonces yo creo que a usted y a mí nos quedan unos mandatos más o menos parecidos del mismo tiempo, y si logramos avanzar con metas concretas en los trabajos conjuntos y podemos verificar, monitorear, como dicen ahora, los avances, creo que haríamos algo muy importante. Está la habilitación del puente de José Antonio Páez. Uh-huh. Y estamos elaborando el plan binacional de mantenimiento de la infraestructura transfronteriza. En fin, hay varios de los temas que nos conciernen. Sé que el tema del contrabando es un tema que a los dos países nos interesa muchísimo
Hay algunas iniciativas que se van a presentar ahora en las comisiones. Hay otros temas que vamos a tratar con el presidente Maduro en reunión bilateral, el uno a uno. Y antes de darle la palabra al presidente Maduro, quiero nuevamente agradecerle a usted y a su gobierno, pero a usted especialmente, todo este esfuerzo que ha hecho para colaborar con el proceso de paz. El proceso de paz, que es uno de los temas que vamos a tratar también, ha avanzado, como usted bien sabe, y queremos que siga avanzando y ojalá podamos llegar a terminar este conflicto que tanto nos ha perjudicado, yo diría que a los dos países, a toda la región. Y por eso, muchas gracias de nuevo, presidente Maduro, por su apoyo en todo el proceso, porque ustedes han estado presentes desde el comienzo y están presentes hoy y seguirán estando presentes, y por eso quiero agradecerle, porque es muy importante. Estamos entrando en la, yo diría, la fase definitiva, la fase final, y ahí es cuando más apoyo necesitamos y más impulso necesitamos, porque es la hora de las decisiones. De manera que muchas gracias, presidente Maduro, y a todos los miembros de la delegación venezolana, una cordial bienvenida. Espero que esta reunión binacional sea muy fructífera, y ustedes saben que estamos listos a trabajar con ustedes en todo lo que nos convenga a Venezuela y a Colombia. Seguiremos cumpliendo a nuestros ciudadanos en Venezuela y aquí en Colombia. Muchas gracias y bienvenido, presidente Maduro. Bueno, presidente Santos, buenos días a todos. Estimado presidente Juan Manuel Santos, canciller, ministros, ministras, jefes militares de Colombia y al pueblo de Colombia, queremos expresarle aquí desde Cartagena, hoy primero de agosto, nuestro saludo afectuoso a todo el pueblo de Colombia. Y nuestros deseos de que en esta reunión y en la ruta que marque esta reunión podamos avanzar en los temas que ya están definidos con mucha claridad de lo que debe ser el mapa de trabajo, de cooperación, como tiene que ser en el espíritu de respeto, pero inclusive trascendiendo espíritus formales, hacia relaciones como deben ser de confianza política, de confianza. Y más allá, estamos obligados por la historia pasada, presente y sobre todo por la historia por escribir, la historia futura. Estamos obligados a relaciones de hermandad verdadera. Hermanos y hermanas que compartimos un mismo espacio histórico, geográfico, humano, cultural, y compartimos retos iguales para el desarrollo integral de nuestros países y de toda nuestra región. Tenemos un mapa, decía el presidente Santos, que se ha ido delineando, y algunos temas avanzan, de pronto se paran, y otros temas ya tienen perfilado el camino para tomar decisiones. Y estoy de acuerdo con la reflexión que ha hecho el presidente Santos. Bastante también nos las hacía el presidente Chávez. Todo el tema de la toma de decisiones, de la eficiencia, pero sobre todo de la eficacia política, la eficiencia en la preparación de las decisiones, en la toma de decisiones, y la eficacia política en la aplicación de las decisiones, de los planes, de las acciones. Y es lo que yo me sumo a la reflexión que ha hecho el presidente Santos, para pedirles a la delegación. Hemos venido una importante delegación, nuestro canciller Elías Agua, vicepresidente político de gobierno, que atiende todos los temas de las relaciones internacionales y de la defensa nacional, el vicepresidente de Economía, que es a la vez ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, bueno, nuestro embajador, el ministro de la Secretaría General Osorio,
el ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Ejército, Rodríguez Torres, nuestra ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, nuestro ministro de Comercio, ¿no?, Dante Rivas, el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, que a la vez es presidente del banco más grande del país, Banco de Venezuela, Marcos Torres, también general Ejército, el ministro de Industria y además presidente de la Superintendencia de Tributos Nacionales, SENIAT, José David Cabello, el ministro de Alimentación, que ustedes saben es un ministerio muy especial en Venezuela, que garantiza la soberanía alimentaria, mayor general Ejército también, García Plaza, el comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe, Padrino López, también cabezando el equipo militar, el presidente del Banco Central de Venezuela, muy conocido por ustedes, Nelson Merente, ha sido ministro varias veces de Finanzas, y a la vez invité en la delegación a los gobernadores de Apure, Los Llanos, Ramón Carrizales, Arias Cárdenas del Zulia, Vilma Mora del Táchira, viene con nosotros el presidente del nuevo organismo cambiario, CENCOES, que dirige todo el sistema cambiario, que está adecuándose a nuevos tiempos, y bueno, una amplia delegación técnica que ha estado desde el día de ayer. Y me sumo entonces al llamado a que nos organicemos esta reunión para nuevas reuniones. Vamos a tomar decisiones. Vayamos de la agenda de temas claves a una agenda de decisiones, punto por punto, y de compromisos, decisiones y compromisos. Traemos un conjunto de propuestas. Ustedes saben que, bueno, estamos comprometidos en el desarrollo de la amplia agenda de cooperación económica, comercial, de inversiones, energética, en la amplia agenda de estabilidad para la seguridad fronteriza, y tratar un tema, como usted lo ha señalado, presidente Santos, que perturba la vida económica de los dos países, que es el tema del contrabando y el impacto que ha tomado en varios rubros, que realmente es preocupante. Y sabemos, ya está perfilado el conjunto de decisiones que tomar en el campo legal, en el campo financiero, en el campo de la seguridad. Así que venimos con todo el deseo de que esta jornada siga apuntalando lo que debe ser: relaciones de trabajo, relaciones de respeto, relaciones de cooperación, porque es lo que aspiran nuestros pueblos. Nuestros pueblos son felices cuando nuestros gobiernos somos capaces de entendernos, por encima a veces de las propias diferencias de criterio, y somos capaces de generar soluciones para que esta gran región, que es Colombia y Venezuela, siga marcando una buena pauta de paz y de cooperación. Cuente usted, presidente Santos, con toda la colaboración y el compromiso también. Bueno, amigos, palabras del presidente Nicolás Maduro en esta previa de lo que es la reunión, el encuentro bilateral entre Colombia y Venezuela para tratar temas de interés y que se está dando en este momento en Cartagena. Está muy de acuerdo en que la gran premisa es aprovechar el tiempo cuanto antes y más allá de las formalidades, con tantos asuntos en común entre ambas naciones.